El presidente de la Junta hizo este llamado a la paz y buenas costumbres mientras habló sobre el curso que lleva el proceso de organización de cara a las primarias del próximo domingo. Asimismo, manifestó que la institución tiene hasta el día 11 de octubre para emitir el acta que contendrá los resultados finales de estas primarias simultáneas y explicó la forma en que se emitirán los boletines. Todo arranca de un boletín que el mismo se va actualizando perpetuamente en pantallas. Lo mismo que va a recibir la Junta, lo van a recibir los partidos políticos y los medios de comunicación. Hay 5 días para dar el acta de cómputo final. Todos los resultados son provisionales. Las elecciones internas del PLD y el PRM tendrán alrededor de 4 delegaciones nacionales e internacionales que podrán observarlas. Tenemos 400 de participación ciudadana que ha hecho observación electoral acá siempre. Tenemos a la UNIORE, que viene con una delegación de unas 60 personas de los órganos electorales del hemisferio americano. Tenemos a la OEA, que viene con una modesta presencia de 2 técnicos para hacer una evaluación del desempeño de voto automatizado, que si bien no genera ahora mismo informe, sí se va a consolidar con la observación que ellos hacen el año que viene. De estas delegaciones, todavía hay 2 pendientes de respuesta, como es el caso de la COPAL, que ayer emitió un comunicado quejándose de esa situación. Que la recibirán y no hay ningún problema. Lo que pasa es que estamos llevando muchos cartones al mismo tiempo. Respecto a la participación del ministro de Trabajo en una actividad de Gonzalo Castillo, el magistrado Julio César Castaños dijo que el Ministerio de Administración Pública debería hablar con él, a la vez que reiteró que no se deben utilizar los recursos del Estado en la precampaña. Paola Báez, Informativos Teleantillas.